Hola expertos, para los cuatro errores de posicionamiento de marca hay un sinnúmero de soluciones, pero hoy les vamos a contar una de las soluciones más acertadas para corregirlos. Para solucionar el problema de su posicionamiento, piensa en el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Busca realizar co-brandings con marcas con el mismo posicionamiento que deseas para tu marca. Por ejemplo, piensa en la marca Architect del grupo Éxito. Al nacer esta marca, nació con los mismos valores o mismas asociaciones de posicionamiento que tenía el Éxito, genérico y bajo costo. ¿Qué realizó para salir de ese posicionamiento? Buscó co-brandings con personajes como Silvia Cherassi o Alessandra Ambrosio, una de las modelos de Victoria's Secret. Hoy en día Architect cuenta con un posicionamiento de marca mucho mejor. Para solucionar el sobreposicionamiento es necesario que la marca se acoja a una estrategia de combate racional, como por ejemplo incluir el tema de pricing en la estrategia de vitrinismo. En el mercado de bebidas energizantes en Colombia, antes teníamos casi un monopolio con Red Bull. Sin embargo, un tiempo para acá llegó otro jugador llamado Vive 100, que alcanzó el 80% de participación del mercado de Colombia. ¿Cómo lo logró? Lo logró con una distribución en cada una de las esquinas del país. Lo logró teniendo un precio de venta al público sugerido de 2.000 pesos y una comunicación masiva y agresiva. De este modo, se posicionó en la mente de todas las personas, para aquellas que les da sueño después de almuerzo, para las que necesitan tener energía y estar despiertas durante el día o para aquellas que tienen que trasnochar. Para afrontar el posicionamiento confuso de marca, podemos utilizar alguna de las siguientes tres estrategias. La primera, hablar muy claramente de cuáles son los usos de la marca, sea un producto o sea un servicio. La segunda, tener una información muy clara hacia el cliente que sepa cuál es la propuesta de valor que está ofreciendo la marca. O la tercera, hablar de la categoría a la cual pertenece la marca. Vamos a ver el caso de la marca Ricostilla, la cual debido a su naming siempre se asociaba con un momento muy particular de consumo, que era la preparación de la costilla. La marca Ricostilla realizó la campaña Prueba y Comprueba, con la cual viajó a distintas ciudades de Colombia para realizar alimentos propios de cada localidad. Con esta campaña, las amas de casa daban un mensaje muy claro. Ricostilla servía para cualquier alimento. La solución más acertada para el error de posicionamiento dudoso es la reinvención de marca. Tristemente para esto, tu marca debe desaparecer. Es más inteligente invertir en una marca desde cero que invertir en ella para llevarla hasta ese mismo punto. Como por ejemplo la marca Gold Star. Esta tenía muy mala reputación a nivel internacional. Por eso, en 1995 decidió desaparecer y renacer bajo el nombre de la marca LG. Esperamos que estas soluciones hayan sido útiles para sus marcas. Para saber y hacer marketing, visítanos en expertosenmarca.com.